Consejo Nutricional. Este bloque se escucha la voz de nuestra conciencia, interpretado por Zaira Cepeda, nuestra nutrióloga, que dice, a ver cómo se portaron esta semana, qué han hecho o qué hay que hacer por nuestro cuerpo. Zaira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta, buenas tardes, ya te escuché. ¿Cómo fue la conciencia? La conciencia de la primavera, al entrar hablando de qué vamos a comer en esta primavera. Y ahora sí que el mismo temporal nos indica que estar comiendo con tantos colores y tantas cosas tan natural. Oye, Zaira, sí. Es que nos quejamos tanto el calor, el sol, que estamos cansados. Entonces, después, si no volteamos a ver, y por eso digo la conciencia, si no volteamos a vernos a nosotros mismos con ese amor, y si no le damos a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita y que es vital para que nos sintamos bien, pues, ¿cómo queremos, verdad? Sí, y prácticamente es de lo que les quiero hablar hoy, que marzo se caracteriza por ser literal el mes de la nutrición. ¿Por qué lo digo así? Porque es cuando nos invita la misma naturaleza a complementarlo con alimentos naturales. Aquí es cuando los invito mucho a la gente a que consuma alimentos naturales al 100%, no procesados, no enlatados, no en exceso de azúcares. Este es un muy buen momento para que las amas de casa o todos los radioescuchas comencemos a hacer el súper en las tiendas de la esquina, en las verdurerías de casa tradicionales aquí de Guadalajara, y poder encontrar realmente la gama de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, en las sesiones pasadas hablábamos mucho de las carnes, carne de res, carne de cerdo, y es esta maravilla que incluso los mismos animales en este tiempo se brindan, ¿no?, a comer cosas más naturales, el pasto tan verde, toda esta gama natural. Deberíamos estar haciendo lo mismo en forma natural. Así como la naturaleza florece, nosotros también florecer con un nuevo hábito. Dejando paso por paso y creando un hábito, me estaría genial los enlatados, por ejemplo. Hay ya muchas opciones para poder suplir los colorantes, los aditivos y todo lo que le ponen a una lata, por ejemplo. Suena, la verdad, bastante atractivo. Yo creo que es que aquí tenemos un dilema porque en el ritmo de vida que tenemos hoy, sobre todo habrá platillos que requieren más elaboración, y los enlatados en ese sentido pues han representado una solución o estas de repente comida instantánea, qué sé yo. Siempre hemos sabido que estamos sacrificando el sabor, porque desde luego que no es lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos buscar una alternativa para dejar los enlatados de lado? ¿Y qué podemos hacer en nuestra casa, a lo mejor el fin de semana, o a lo mejor cuando lleguemos de trabajar y terminemos nuestras actividades, para preservar nuestros alimentos y que a la hora de que ya andamos corriendo, preparando, qué sé yo, optimicemos ese tiempo sin sacrificar nuestra salud? Ahora sí que mira, ya hay una gama enorme en el mercado de productos que sustituyen las latas. Obviamente lo mejor sería nosotros mismos picar fruta, picar verdura y refrigerarlas en recipientes de vidrio. Sería lo mejor. Si no, pues ya las amas de casa tratar de buscar un plástico que no fuera tan dañino o tan chafa, digamos, pues una sí. Palabra así. En otro caso, ya si vamos al súper, y por la vida también no los voy a poner a que hagan lo imposible, sino más bien, no latas, pero ¿por qué no? Sí a las bolsas Tetra Pak, que nos ofrecen un gran beneficio por la forma de sellarse, de elaborarse, y en la forma en que guardan el alimento. Voy a hablar, por ejemplo, de los atunes. Cualquier atún de cualquier marca, ya vamos a tener la opción de encontrar las latas o el empaque Tetra Pak, como las leches. Entonces, es una muy buena opción para comenzar a innovar este proceso. Y obviamente, en cuestiones de frutas o verduras, ahí sí no hay opción. Tenemos que sernos muy trabajadores, muy organizados, para de verdad adquirir la fruta y la verdura que está en los estantes, y nosotras lavarla, picarla y refrigerarla.
tratar de no preferir la que ya está con todo este proceso, porque realmente no sabemos qué tan idóneo fue en el sentido de regularización, porque obviamente ya tienen otros procesos para la larga caducidad que llegan a tener. Es como la recomendación. Dos preguntas para finalizar. ¿Qué opinas de los alimentos hidropónicos? Eso por un lado. Y también, ¿qué opinas de los de las verduras y frutas congeladas que encontramos ya en el súper? Mira, la parte de los alimentos hidropónicos, al ser la misma palabra lo dice, al estar ya con un mayor porcentaje elaborados en agua, nos dan un buen aporte, o sea, tiende a ser una tendencia muy positiva. Aquí más bien es como regularizar la empresa o la marca a la que le estemos comprando, de que realmente sea como lo venden o como lo dicen, que pase por toda esta regularización. Porque obviamente al ser esta técnica son alimentos sanos, son alimentos buenos, que sí son recomendables, pero ya obviamente son más caros. Por eso es que cuando llegan a casa o llegan en ciertos procesos, nos los venden un poquito más caros. Sí los puedo llegar a recomendar, pero vuelvo a lo mismo. Si nosotros tenemos esa tendencia a yo solita consumir, o sea, yo sola cultivarlos, estaría fenomenal. La parte de los congelados, ahí llegamos a entrar en un dilema, porque sí se vale, llegan a conservar muchos nutrientes, pero aquí el problema es cuando tienen, que obviamente lo tienen, una muy larga caducidad. Es decir, el congelado lo podemos hacer, pero lo recomendaría mejor en casa. Es decir, yo compro mi fruta, mi verdura, la pico y yo solita la congelo en mi refri en un recipiente de vidrio. Me da como un poquito más esa seguridad de saber que la naturalidad de mi fruta o de mi verdura en el estante en que yo la encontré, puede ser que me, yo voy a saber cuánto realmente me está durando y desde qué momento la congelé. No sé si me doy a entender. Sí, claro. La parte de que tenemos mayor control. Exactamente. Así es como el sentido o la orientación que yo le recomendaría al Radio Escucha. En cuestión de semanas muy ajetreadas que se tiene que congelar alimento, sería esa la forma más ideal o con mayor control que se puede llegar a tener. Mi querida Zaira, pues como siempre agradezco mucho la información tan valiosa que nos proporcionas en los micrófonos de Radio Mujer. Por favor, dinos tus redes sociales para que claro la gente que pueda sí, contactarte. Para mí es un gusto ser su conciencia. Muchas gracias. Ay, caray. De eso se trata, ¿verdad? Ya sé. Me encuentran en el Facebook para mayor seguimiento en Nutrición de Vida Zaira Cepeda o a mi celular 331-486-5126. Muy bien, Zaira, pues te mandamos un fuerte y saludable abrazo. Igualmente, recuerden, marzo, el mes de la nutrición, a colorear nuestra vida con nutrientes saludables. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Zaira, por estar con nosotros.